Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overborn and self-assured. I know a dirty word. Cherato, el centro pasado de González, el cabezazo, le queda Díaz para el segundo. ¡Díaz y el segundo! ¡Gol! De Everton de Viña del Mar, en 31 minutos del segundo tiempo, estalla el estadio Sausalito de Viña del Mar, el desahogo de la hinchada que veía complicado el resultado, que veía crecer a Puerto Montt, pero aparece Gabriel Díaz, que llegó como refuerzo para marcar la diferencia. Pelota dentro del arco de Sebastián Pérez, es el 2-1 para el dueño de casa. Le quedará a Orellana, pide Díaz. ¡Gol! Viña del Mar, Díaz, con lo justo llegó Díaz, 2-0, está la cuenta. Otro jugador que ha encontrado regularidad en este Everton de Viña del Mar, pero hoy en otra faceta, le queda el remate de larga distancia y me parece que Palose no puede hacer nada. También le doy mérito al cuadro de Everton, que ha buscado a través de variantes futbolísticas, en este caso el remate de fuera de distancia, es un golazo de Gabriel Díaz. De Saavedra, atención, frentazo por el segundo palo, aparece Díaz. ¡Gol de Everton! Gabriel Díaz, absolutamente sorprendido el fondo calerano. Llegó Gabriel Díaz, le gana a una tímida salida del meta José Aguilera y tenemos un partidazo en Quillota. 2-2. Lo iguala Everton a través de la patriada ofensiva. El tiro libre bien ejecutado porque esta es una jugada preparada. Muy trabajada por parte de Everton. Tremendo brinco. Es tremendo el brinco, es enorme. Muy buen rechazo de Díaz, que anticipa finalmente a un portero Aguilera aquí. Será pelota, será envío. Viene el Nico, Peña y Grillo, todos adentro. Díaz. Gol del equipo evertoniano. Apareció Gabriel y dice que esto es 1-0. De esa marca del número 19, el argentino Gabriel Díaz. Llegó la apertura de la cuenta vía balón detenido. Córner ejecutado, servido por Nicolás Peñalillo. La anticipación salta, se queda en el piso. No lo incomoda Cristóbal Cáceres a Gabriel Díaz. Absolutamente destapado, con toda la comodidad del mundo para poder decretar este Santiago Morning 0. El visitante Everton de Viña del Mar 1. Clasificación a la final de la postemporada. ¡Balón arriba! ¡Gol! El argentino Gabriel Díaz para triunfar arriba en las alturas y para timbrar ya prácticamente los boletos y los pasajes a la final de esta postemporada. Gabriel Díaz y el segundo, con el que gana ahora Everton por 2-0 a Cobreloa, que es la quinta región. Keep them guns out of the club, they killing this vibe. Throw it up for the party, I'll make them feel good. Goes out to every club, city and hood now. Put up rocking your body now, yeah. Ooh, Lord, just keep on rocking and don't take it easy. Y'all got to get out of the club if you don't feel me.
precisión y efectividad. Y acá está el Chanchito Ramos. Venía al centro, la cobertura total de Díaz. Le queda Ramos, Little Big, puede ser el descuento. Viene, viene, viene. Pero me parece que es Díaz el que estaba para evitar el que era el descuento de Wanderers. Es córner, encendido el partido, viene cambio, viene córner, pasa de todo. Es el fútbol por fuera para Joaquín Díaz. El cambio de frente buscando a Martínez, el pivoteo y Aguilar rompe. Por acá Gabriel Díaz. Y ha ganado Unión como forastero por 2-1. Busca el empate, busca la clasificación, no puede Mirosevic. Desde el fondo rompe líneas Gabriel Díaz. Pasando a la carga el zaguero central. Soto marcaba la posición para servir arriba. Ojo con esto, le va a quedar, pero que está... ¡Tía! Era ese, era ese. Ahora Pillo, Servín, Díaz. Y la pierna salvadora de Gabriel Díaz, el argentino. Si rompe Prieto, trata de romper a Lucema. Acá está Wanderers, el remate de distancia. ¡Uy, se complicó Dalsazo! Rompió desde el fondo Díaz. La madre tiene y gusta el partido. Aguilar, viene el flaco Aguilar a la marca, va este hombre que es Díaz. Pongan los aplausos para él, porque Andrés. Porque evitó el tiro de esquina, será solamente lateral en ataque. Levanta, abre para Franco Ragusa, a la marca Bravo, la perdió Ragusa, viene corriendo Manolito Bravo, viene Bravo, a ver si pasa. Muy bien, alcanzó a llegar Gabriel Díaz. A correr Servín en lo que puede ser la última del primer tiempo. Estaba batallando con Díaz. Viene Servín. Cortaba todo Blas. Y no, bueno. Giovanni Narváez. Y el fútbol con Díaz en el bloque posterior. Se engancha Sánchez. Buen taco. Otra para Sánchez.